Hola, buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? Imaginamos que muy bien, disfrutando de este fin de semana extra largo, cumpleaños de la ciudad, bueno, mañana feriado, tantas cosas. Ojalá que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias por los mensajes. De hecho, siguen entrando llamadas telefónicas y el número que ponemos es solamente para WhatsApp. Y fíjate con lo que se engancha la gente, con las empanadas y el comino. Varios mensajes con el comino. Bueno, aparentemente no soy el único, el comino lo destruye. Y la gente lo compartió a través de los mensajes. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias también por compartir los bloques y los me gusta en las redes sociales, que siempre compartimos los bloques. Así que, bueno, muchísimas gracias. Varias cosas hoy. En un rato va a estar con nosotros Fernando Robles, va a hablar de puente térmico. Que suena lindo. También va a estar con nosotros gente del Colegio Inmaculada, porque, bueno, tuvieron una destacadísima actuación en las competencias empresariales en San Luis. En un rato vamos a hablar con ellos. También vamos a tener cocina en vivo, como todos los domingos, con Germán Neder, a quien ya voy a saludar. Querido amigo, buen mediodía. ¿En qué andamos hoy? ¿Cómo va, Juan Pablo? ¿Todo bien? Buen día a toda la gente. Bueno, hoy traemos algo fresco para poder hacer que la gente tenga una alternativa y con estos calores que ya estamos teniendo, poder cambiar un poco. Muy bien. Debo agradecer a Lautaro. Yo estuve el jueves a la noche ahí en Johnny y, bueno, comimos. ¿Cómo se llama la picada esa que me comí? O sea, que comimos. Esa que tiene las rabas y tiene lo que hiciste acá al aire, pero con el otro bichito. No sé, claro, bueno, se llama Seafood Mix. ¿De qué? Seafood Mix. Claro, yo no veo nada. Escuchá. Con los lentes y la poca luz dije, este tráeme. Y bueno, salió ahí, que nunca me enteré cómo se llamaba. Bueno, ese es un combito de mar, digamos, que trae langostinos rebozados, sí. Mejillones gratinados, sí, me acuerdo. Albóndigas de salmón y, ya me estoy olvidando. No importa, estaba bárbaro, o sea, historia, duró. Bueno, y las rabas, obviamente, que sí, eso que vos decías. Muy bien, muy rico, la verdad, muy rico. Gracias por la atención, gracias a Lautaro, le mandamos un abrazo grande. Así que hoy haces algo fresquito. Exacto. Tenemos unas variantes, sí. Muy bien. Bueno. Vamos a hacer unos, para ya te adelanto un poquito, vamos a hacer unos grow-ups. ¿Unos qué? Unos grow-ups. Son una especie de tacos. Es una alternativa de tacos o burritos mexicanos. Ah, muy bien. Así que vendría a ser una especie de sándwich con rellenos adentro, pero con tortilla mexicana. Así como hicimos una observación con el comino, te hago una observación con lo picante. Vos decís taco, uno dice picante. No, igualmente hoy vamos a dejar de lado lo picante, así que no te haga problema. Muchas gracias. Muy amable. En un rato, gracias, Germancito. Arranque nomás. En un rato vamos a leer algunos mensajitos. Bueno, tenemos mucha gente que nos va a visitar. Hoy vamos a hablar también de materiales eléctricos. Les vamos a recomendar un lugar en Punta del Este, en Uruguay, que es soñado, La Pedrera, bueno, de todo. Y también, bueno, me voy a hablar con uno de nuestros amigos desde siempre, con Marcelo Ezeiza, con el que vamos a hablar de... No tengo la menor idea. ¿Qué tal? No hubo adelanto, nada. No sé. La verdad que no sé. ¿Te tirás sin red? No hay problema. ¿Puedo...? Bueno. ¡No sé! Bueno. Vamos a ver si podemos hacer algo acorde al fin de semana largo que estamos viviendo. Yo, en realidad, lo podría titular Otra forma de ver la arquitectura. Pero también podríamos decir que cómo hacer turismo económico. Por eso me refería un poco al fin de semana que tenemos por delante. Bueno, vamos a ver. En realidad, para poder explicar, para que la gente entienda qué relación hay entre estos dos títulos que aparentemente no tienen nada que ver, vamos a hablar de los protagonistas de esta historia, para lo cual voy a pedir la foto de lo que sería un animal en extinción, digamos. Dicho esto con todo respeto, ¿qué gente que camina por la calle? ¿Por qué digo que es animal en extinción? Porque está siendo desplazado por este otro animal, pasando más a la foto, que, digamos, está poblando nuestras calles, bueno, a veces parando en una esquina y otras veces caminando, como en la próxima foto. Digamos, donde, bueno, estamos más concentrados no solamente en lo que vemos alrededor, sino en esas... centímetros cuadrados que tiene ese aparato maldito que tenemos en la mano siempre. Vos no deberías haber sido psicólogo, ¿no te equivocaste? Alguna vez me lo planteo, pero ya medio tarde. Ya te digo la verdad, no sé si a esta altura. No sé para dónde vas. No, en realidad, a ver, la cuestión pasa por lo siguiente. En realidad no voy a hacer una valoración eso corre para los psicólogos. Yo la verdad a lo sumo puedo dar una opinión sobre esto.
Pero volviendo al tema del primer grupo, ni hablar del segundo que ya va muy concentrado en otra cosa, el primer grupo que va caminando por la calle tiene que ver con lo que quiero plantear. ¿Qué percepción uno tiene de la realidad o de lo que te rodea cuando vas caminando por la calle? Yo me animaría a decir que lo que ocurre del metro 60 para abajo, a lo sumo un poquitito más arriba, es lo que está dentro de tu rango visual. Ahora, ¿es solamente lo que te rodea está escrito ahí o hay algo más arriba? Vos sabés que yo, cuando había empezado a estudiar, un docente nos comentaba, dice, ¿saben cuál es la mejor forma de distinguir a un arquitecto de un grupo de gente que camina por la peatonal? El arquitecto mira para arriba. Va mirando para arriba. Yo me reí en ese momento hasta que después lo sufrí. Entonces me di cuenta que realmente no estaba muy errado. En realidad, uno, obviamente, a partir de estudiar arquitectura, empieza a tener otra percepción de lo que lo rodea. Te queman la cabeza y terminás mirando para arriba en plena peatonal. Pero yo me animaría a decirte, a ver, ¿qué pasa un poco más arriba? Yo lo que traje aquí son algunas imágenes que tienen que ver con edificaciones, no es edificio, sino construcciones de mi ciudad. Ustedes saben que yo soy de Gálvez, acá a 80 kilómetros, una ciudad de 20.000 habitantes. ¿Por qué lo digo? Porque ahora van a ver por qué al final se los cuento. Y traje una muestra muy chiquitita de esos safaris fotográficos que uno sale a hacer por inquieto nomás y tratando de descubrir qué hay escrito en las alturas y en la parte superior de las edificaciones y que muchas veces descubrimos después de muchos años de haber pasado por delante. A ver, por ejemplo, a ver, yo quiero el primer caso, por ejemplo, te pido que te tengas un segundito. Realidad son los vestigios de lo que fue aparentemente un teatro de Eden en Gálvez, que yo tiene que haber desaparecido muchísimo antes que yo naciera, con lo cual estamos hablando ya de siglos atrás. Y que solamente quedó este vestigio como testimonio de aquel patrimonio histórico. Ahora dejala correr nomás las fotos, que vamos a ver sucesiones de fotos, bueno, en este caso una concesionaria y demás, la primer concesionaria de Gálvez, pero van a ver distintos detalles de terminación que tienen que ver con estas cosas rarísimas hoy y que yo me animaría a hacer dos reflexiones cuando veo esto. Te digo casi no como arquitecto, sino como, bueno, sí, como transeúnte nomás. Primero digo, pensar en el nivel de detalle que tenían estas cosas. Y vos imaginate que estos tipos, o la gente, los constructores, esto, estamos hablando de 1920, 1940, no más allá de eso. Y yo digo, con esa precariedad de recursos, de medios, de formación y demás, hacían estas cosas y yo te puedo asegurar que esto acá no lo podemos hacer hoy. Esto, por ejemplo, es una construcción abandonada, de la cual va a haber algunos detalles. Vos fíjate las terminaciones. Esto no lo podríamos hacer hoy, pero ni por formación de mano de obra, ni nosotros mismos como arquitectos podríamos explicar cómo se hace. Con lo cual, me saco el sombrero y digo, la verdad que es una cosa de loco. Vos fíjate, entre esto y el minimalismo de hoy, ha pasado un largo camino, muchacha, ¿no? Como decía el comercial. Pero bueno. La primera reflexión. Y la segunda tiene que ver con una cuestión más de reflexión, un poco más íntima, digamos. Yo digo que cuántas cosas suceden por encima de nuestra vista que no tenemos conciencia y que no las conocemos. Yo digo que, a ver, hay un dicho que dice que no se valora lo que no se conoce y en realidad esto no lo conocemos. Total. Y empezamos por ahí, empezamos a descubrir por qué no tenemos no tenemos conciencia de patrimonio histórico. Esto a lo mejor en España, Italia, Francia, que tiene una industria del turismo muy, muy desarrollada, que realmente les produce, tienen legislación y demás, conocen esto y no se puede hacer cualquier cosa. Acá muchas de estas fotos, te puedo decir, y las que no traje, hay cosas que desaparecieron. Antes de tu reflexión final, vos sabés que el domingo pasado, bueno, si se lo perdieron, estuvimos hablando de las casas chorizo, acá en Santa Fe. Y claro, yo nunca había prestado atención, creo que mucha gente también se quedó choqueada, como yo, digamos, de lugares por donde he pasado 25 millones de veces, calle La Rioja, Eva Perón, ahí el centro. Y tienen ornamentaciones y demás, y sí. Yo pasé por ahí y no me di cuenta. No. Con la gente de... Pero, te juro. La verdad que es así, pero te digo, yo que soy arquitecto, esto acá lo descubrí años después de recorrer mi ciudad y que la caminé toda la vida. Lo que pasa es que mirándola con otros ojos.
Yo creo que, bueno, a ver, no quiero decir aquí, y para ir terminando con esto, una valoración histórica, ni pensar que todo tiempo pasado fue mejor, porque son facilismos que no. Yo no, aparte soy muy de mirar para adelante. Lo que pasa es que yo creo que también se puede cambiar, pero con un mínimo reconocimiento o respeto por lo que ocurre. Porque si no, estas cosas, dentro de unos años, no están más. Como no están más algunas de las que yo mostré aquí. Entonces, por ahí yo creo que no hay que minimizar nuestra propia historia, porque nuestra historia está construida de ese tipo de edificaciones. Totalmente. Y ese es nuestro patrimonio histórico. Así que yo los invito, y enganchando con lo del inicio, a que hoy, que seguramente es una tarde linda, cuando terminen de comer, salgan a recorrer un poco y a hacer turismo de puertas para adentro. Eleven 20, 30 grados la vista. Y ahí van a descubrir toda una historia totalmente nueva, escrita en las alturas, que seguramente se los va a sorprender. Me encantó, como siempre. Bueno, gracias, un placer, doctor. Para mí. Vení, viste que hemos dicho tantas veces que, bueno, que aprendemos cosas y demás, y también hemos aprendido a mirar algunas cosas de manera diferente, a partir de locos como este, locos lindos, o a partir de este otro loco que tengo a mi lado. Gracias, Fernando. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Pero muy bien. Interesante. Hemos aprendido. Hemos hablado de arquitectura, decoración, interiores, piletas, soluciones prácticas, además, pero no es casualidad. Tanto el domingo pasado como este, estamos hablando de cambiar la mirada que tenemos sobre lo que nos rodea, lo cual a mí me hizo un clic en la cabeza, ¿viste? Sí, bueno, nosotros hoy vamos a hablar de puente térmico. Térmico, que suena sí, importante. Sí, sí, no es un puente, sino que son elementos, ¿viste?, constructivos que por ahí generan este intercambio de temperatura interior-exterior de manera más fácil, más rápida. Entonces, bueno, generan patologías en la construcción. Entonces uno tiene que saber también verlo. Me lo vas a contar después. Yo ya aprendí que si tengo que construir, le meto una cámara de aire en el medio, entre las dos paredes, y si chocho la vida. Hasta ahí aprendí. Bueno, lo charlamos después. Gracias por estar ahí. Gracias por estar del otro lado. Y bueno, esto recién comienza, como siempre, y tenemos mucho para compartir con ustedes. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Es muy breve. En un ratito voy a leer algunos mensajitos que tenemos y hablamos del puente térmico. No se vayan, ya venimos.